¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. No sé si son buenas, si son malas, son extrañas noches. Porque dentro de un ratito, probablemente a la hora que ustedes nos estén viendo en directo en su casa a través de la pequeña pantalla, ya tendrán que estar todos ustedes confinados en sus domicilios. Mañana el presidente de la Junta nos dirá si cambia el horario, pero en principio para esta noche, ya saben ustedes que aquí cada minuto va cambiando todo y nunca se sabe cuál es la última hora, para esta noche es de 23 horas a 6 de la mañana. Bueno, ya está, lo hemos pedido, lo hemos conseguido. Lo queríamos, lo tenemos, y ahora hay que gestionarlo. Hemos perdido unos meses, tranquilamente, desde aquel mes de mayo en donde nos metieron a todos en casa, para que ahora, 6 meses después, nos diga el presidente que vamos a estar otros 6 meses, todos los que tenían ustedes previsto, pues, fiesta de Halloween, se acabó. Puente de Navidad de la Constitución, que habían previsto hacer algo, se acabó. Navidad, pues todavía no sabemos muy bien cómo va a quedar, si van a poder ustedes reunirse toda la familia en casa o de 6 en 6, contando que se les pueda quedar a dormir aquel familiar pesado que todas las Navidades amarga la fiesta a alguno, porque claro, a las 11 no se puede ir y se tendrá que ir a las 6 de la mañana. Las uvas, pues no sabemos tampoco este año cómo vamos a hacer las uvas. Y la Semana Santa del año que viene, aparentemente, tampoco. Ya no les hablo del carnaval y no les hablo de San Bernabé, que es lo que nos afecta a nosotros. En fin, todo para celebrar, todo para que estemos contentos, todo para que estemos felices y todo para que nos llevemos bien. En fin, ¿qué les voy a decir? La verdad es que tengo pocas ganas de hablar, porque no sé qué contarles. Señor Letrado, no se ría usted. Buenas noches. Buenas noches. Don Curro Jiménez, ¿cómo estamos? Mi Teresita y yo queremos darle las gracias al señor presidente, porque el señor presidente, el estado de alarma lo va a alargar hasta el 9 de mayo, que el señor presidente sabe que es mi aniversario de boda. Hace 50 años que me casé, y entonces ese día se libera ya el estado de alarma para que yo pueda celebrarlo con la Teresilla. Entonces, eso se lo quiero agradecer. Bueno, no me ha quedado claro si el 9 podrá usted salir o el 9 será el último día que nos tengan ya no confitados o confinados, sino confitados. Y bueno, la palabra confinado es que usted es así de... Toque de queda. Prudente. Toque de queda. Esto me recuerda a épocas militares, ¿verdad? Estamos en toque de queda. Ha dicho hoy el presidente de los psicólogos españoles que no debemos utilizar un léxico militar y no debemos meter miedo. Bueno, pues no sé, pero lo que se ha aprobado es un toque de queda. Pues, la llevamos profesor. Clara, pues la llevamos clara. Lo del lenguaje, digo. Porque, en fin, no hay más que escuchar la radio, da exactamente igual la cadena, no hay más que ver la televisión, da exactamente igual la cadena. Bueno, hay cadenas que, en fin, que son de susto total. Estamos en desastre sanitario, en desastre económico, en desastre político, en todos los desastres, y solo se quedan en España, porque si abrieran el abanico, entonces ya tendríamos que cavar un agujero como las avestruces, meter la cabeza y decir, bueno, cuando escampe me avisáis y levantaré la cabeza, porque desde luego la situación es bastante complicada. Tenemos lo que nos merecemos. No nos comportamos con responsabilidad, no sabemos hacer otra cosa nada más que las cosas que nos obligan a hacer a la fuerza, pues estamos como estamos, independientemente de alguna otra consideración que a mí me parece, digamos, complementaria, por no decir superflua, porque, en fin, hemos pedido de todo y pedimos de todo y a los 2 días renunciamos a lo que pedimos porque queremos otra cosa. Y así no vamos a ningún sitio. La verdad es que no le vamos a repetir lo que ustedes ya escuchan en todos los medios de comunicación, que basta, esto es el famoso dime de qué se trata, que me opongo. Y así están nuestros presidentes autonómicos y así está nuestro presidente. El papá presidente que quiere que todos los hijos presidentes le pidan el estado, pues ya lo tenemos, el estado de alarma, el estado de excepción, lo que ustedes quieran.
Y ahora cada uno de los autonómicos va a hacer de su capa un sayo. Hoy, como les he dicho, el señor Moreno Bonilla ha decidido hoy, graciosamente, que nos empecemos a recluir en casa de 11 de la noche a 6 de la mañana. Pero mañana ha dicho que anunciará otra cosa que puede ser completamente distinta. Ya saben que tienen una hora por delante de la que ha marcado el gobierno, que son las 23 horas, o una por delante, una por detrás. Unos han puesto ya las 10 de la noche, otros han puesto las 00. En fin, como ven ustedes, habrá quien lo ponga a las 23 y 15. ¿Por qué? Porque habrá que distinguirse de la comunidad al lado. Señor alcalde, le ve usted muy pensativo, aunque hay poco que pensar. No, yo soy una persona reflexiva, normalmente. Entonces, pues con la introducción que hemos hecho, pues estaba pensando. Y hay un par de cosillas que, efectivamente, a mí no me gusta la palabra toque de queda, porque, como decía el presidente de los psicólogos que le oí, es un término militar. Y a mí los términos militares en general, pues pienso que el vocabulario militar es al vocabulario correcto, igual que la música militar es a la música. Un verdadero desastre, ¿no? Yo creo que, es más, incluso el presidente, cuando lo presentó curiosamente en la rueda de prensa, insistió en una cosa que no le ha hecho nadie caso. Él dijo que no se utilizara el término, le pidió a los periodistas que no utilizaran el término toque de queda, sino que utilizaran el de movilidad reducida, y no le ha hecho caso absolutamente nadie. Todos los periódicos y radio hablan de toque de queda. Yo pensé, perdón, señor alcalde, claro. Señor alcalde, yo pensé que iba a decir usted que nadie le ha hecho caso cuando empezó diciendo no les puedo mentir. Claro, es que el presidente no miente, le dijo lo que era verdad. Claro, es verdad, el presidente de gobierno no nos ha dicho ninguna mentira. Le dijo lo que era. Igual lo ha dicho como entonces, candidato. Pero creo que lo de movilidad reducida, la verdad que también eso lo enlaza con lo de las neolenguas, en donde a veces ya intentamos retorcer de tal manera las expresiones que la gente se revela. Es como cuando queríamos que habláramos los chicos y las chicas, para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Al final terminó porque muy pocos lo usan. Y lo hablo en tercera persona porque yo no lo uso. Es decir, las neolenguas también se construyen en la medida en que el peso social las dirija, y los periódicos han decidido utilizar el término toque de queda porque es muy periodístico, dicho sea de paso. Menos mal que aquí decimos toque de queda, no como en Francia, que se llama el temps de fuego. Es decir, aquí no dicen, somos más delicados en ese aspecto. Y luego hay otro aspecto también, y es que efectivamente el tono general de los medios de comunicación, como decía Paco, bueno, tampoco ha cambiado tanto los medios de comunicación. Bueno, algunos medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, llevan en campaña permanente desde hace mucho tiempo, y desde marzo no se han distinguido normalmente por su mesura, más bien por lo contrario, por la desmesura y los títulos de trazo grueso. No hay más que ver los titulares de hoy de los tres periódicos madrileños, excepto El País, para ver cómo se utiliza. Pero nadie se ha acordado de un hecho fundamental. Es decir, es cierto que tenemos una crisis económica, indudable, pero fundamentalmente lo que tenemos es una crisis sanitaria. Y que lo importante, que habrá que recordarle a mucha gente, es que no es lo primero la economía y luego la salud, sino al revés. Y eso parece que se olvida para mucha gente, incluso personas con responsabilidades políticas importantes, como presidir la Comunidad de Madrid o dirigir un periódico de Madrid, en donde deberían entender lo que entienden todos los europeos, menos los españoles, que primero la salud y luego la economía. Y la frase que dijo precisamente el presidente de la Asociación de Médicos Epidemiólogos, que sin salud no hay economía. No lo sé, no sé yo si comparto mucho este criterio del señor alcalde, porque es verdad que primero la salud y luego la economía, pero nos podemos morir de hambre, señor alcalde. De hambre no nos vamos a morir. No. No. Eso es una frase hecha también como lo de toque de queda. Pero todo entendemos. Es decir, precisamente porque este país se puede permitir, y se lo ha permitido ya, el garantizar, con mayor o menor éxito burocrático, pero garantizar un ingreso mínimo vital absolutamente para todos los ciudadanos españoles. Por lo tanto, nadie se va a morir de hambre. Quizá algunos hagan menos negocio de lo que tenían previsto, algunos quizás engorden menos sus arcas de lo que tenían previsto, pero desde luego de hambre no se va a morir nadie. Además, los ricos no se van a arruinar. Eso. En todo caso, los pobres se harán más pobres, pero los ricos no se van a arruinar. Eso lo contradice precisamente la estadística. Yo no he dicho que los ricos se van a morir. En el tiempo que ha pasado, los ricos se han hecho más ricos.
Bueno, eso es objetivo. En la última crisis del 2011, cuando usted ve los estudios, dicen que la riqueza en el mundo ha subido. Y en el confinamiento también. Ha subido. Claro, no hay forma de gastar, pues mire usted, se lo ahorran todo. Pero lo que sí es verdad que no es por polemizar, ¿verdad, señor alcalde? Pero hasta ahora los datos del Ministerio, como usted bien ha dicho, por razones quizás burocráticas, el ingreso mínimo vital no ha llegado nada más que hasta el 10% de las solicitudes. Pues según mis datos del Ministerio, porque el Ministerio no da esos datos, sino la Seguridad Social, que es quien lo gestiona, la Tesorería General de la Seguridad Social ha tramitado 390.000 solicitudes de 800.000. Eso no es el 10%, eso es casi el 50%. Sí, pero Hay un 10% que han sido descartados, y a lo mejor es el baile de cifras, porque no tenían derecho a ello, porque ya estaban percibiendo prestaciones por parte de las comunidades autónomas o porque no podían acreditar esos hechos. Pero, de hecho, sabemos perfectamente que ha habido un problema de falta de personal derivado de la crisis de 2011, cuando aquí se hizo un austericidio y se adelgazó la administración. Solo se adelgazó en aquellos aspectos que eran de servicio público, se adelgazaron médicos, se adelgazaron profesores, se adelgazaron guardias civiles y se adelgazaron personal de la Seguridad Social. En otros sitios no se adelgazó, por ejemplo, inspectores de Hacienda o abogados del Estado, sino que se convocaron oposiciones a mansalva. Ahí no hubo congelación de plantillas. Y por falta de ese personal no dan abasto y son verdaderos héroes porque están echando horas como locos para poder tramitar y tramitar favorablemente 400.000 solicitudes, pues me parece que es un esfuerzo que hay que reconocerle a estos funcionarios. El tema no está en eso, el tema está en que no hay dinero. La mujer de mi ahijado esta mañana me decía que no ha cobrado el paro este mes pasado porque no había dinero para pagar el paro, me cuenta, y que ha recibido una comunicación que seguramente este mes próximo igual recibe los dos meses, pero que tampoco se lo aseguran que sean los dos meses los que cobre. Hay mucha gente que no cobra el ERTE por razones posiblemente burocráticas, por razones de cualquier tipo. Yo no creo que vaya a pasar hambre quien hasta ahora no ha pasado hambre. No lo creo. Eso estoy totalmente convencido, que el que hasta ahora no ha pasado hambre no va a pasar hambre. Totalmente convencido. Que hay que apretarse el cinturón, evidentemente. Pero que es que estamos en presencia de una pandemia que no conocemos, porque yo creo que ese es el grave, gravísimo, el problema que tiene esta pandemia, es que no conocemos. Y entonces pues se pueden cometer deslices, como cometió el presidente en junio, diciendo que esto ya estaba superado. Es decir, no la conocemos. Lo que no comprendo tampoco es cómo ahora, con más contagiados que nunca, mueren ni la cuarta parte de los que morían en el mes de abril y mayo. Tampoco lo entiendo. Pero vaya, esto debe de obedecer a alguna razón médica. No entiendo que, habiendo actuado incluso el gobierno en aislar Madrid, pues Madrid no haya necesitado montar de nuevo el hospital que montó deprisa y corriendo con el ejército. No entiendo que con la pandemia como está, pues que las UCI estén ocupadas solamente en el 30%. ¿En Madrid? En Madrid. Aquí menos. Claro, aquí están en Andalucía están en el 16%. Claro, aquí bastante menos, claro. Pero en Marbella, por ejemplo, en el Hospital Costa del Sol, las plazas hospitalarias, no la UCI, pero las plazas hospitalarias dedicadas a COVID están ocupadas en el 80%. Claro, pero lo que no te han contado es cuántas plazas han dedicado al COVID. ¿Qué parte del hospital está dedicada al COVID? Curro, te voy a contar una cosa que no tiene nada que ver con Marbella, pero que tiene que ver con la sanidad. Hay sitios donde se ha estado insistiendo en la prensa que estaban muy bien, por ejemplo, el Hospital de Lorca. Como yo he estado todo el verano en el límite de la provincia de Almería, la de Lorca, el Hospital de Lorca, que yo tengo familiares que trabajan en el Hospital de Lorca, por suerte, resulta que ha tenido todas las plantas, la planta que tenían dedicada al COVID, llena. La,
la planta de medicina interna llena. Han tenido que sacar todos los servicios para convertirlo en habitaciones para atender al COVID y han sacado a todos los auxiliares, a los médicos, a las salas de... y las han metido en otras dependencias del hospital para llenarlo con enfermos de COVID. Pues si está en el 80% aquí, da por seguro que las plazas que estaban previstas para COVID están llenas, las plazas de medicina interna están llenas. Están en situación, en una situación en que es la siguiente, Curro. Hay enfermos de otras cosas que no son atendidos. Por ejemplo, mi mujer, ¿vale? Mi mujer tenía que haber sido atendida en julio. Estamos a final de octubre. Llamas por teléfono y lo único que te dicen es: la cita está pedida. Y sí, está tomando una medicación que le causa efectos secundarios en hígado, en bazo, Paco, y no sé qué. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí me hace mucha gracia cuando empiezan con la anomalía de muertos. Anomalía de muertos son la gente que se muere por miedo a ir a un hospital. Paco, esa es la anomalía de muertos. Paco, Tere tenía pendiente una operación urgente antes del COVID, antes de que ni siquiera existiera el COVID. Y se agotó hasta el día último de los 6 meses que tenían para contestar. Pero es que ahora no estamos en esa situación, bien, Curro. Si yo lo sé, si yo sé que hay cola para pedir cita, al médico. Pero sí que siguen estando los médicos de medicina atendiendo por teléfono. Que tengo familia en el Hospital Costa del Sol, como médico. Pero el Hospital Costa del Sol está funcionando realmente bien. Muy bien. Pues muy bien. Pues explícamelo de otra manera, porque yo no lo entiendo. Si el Costa del Sol tiene 600 habitaciones, para el COVID hay 60. No. ¿Cómo que no? El por qué mueren menos, si es muy fácil. Antes, ¿cuántas PCR hacías? Bueno, seguimos siendo la cola de los que hacemos PCR, los andaluces. Los andaluces somos la última comunidad. Yo ahora no estoy hablando de Andalucía, estoy hablando de general. Menos PCR. Hace té rápido, lo hace. Bueno, pues estamos en las mismas. Si es que es lo mismo. El hospital funciona perfectamente porque no atiende a la gente. Porque está como el hospital de Huerca Lovera en Almería, que toda la medicina de especialidad está yendo a los hospitales privados. Si no atendiera a la gente, moriría más gente. No, no, pero si es que están en los hospitales privados, la Junta de Andalucía. No podemos decir que hospitales privados derivándolo, derivando a la gente. A mi suegra la han operado de catarata en un hospital privado. ¿Y? A mi amigo, el que juega al gol conmigo, también la ha operado de catarata en un hospital privado. Llama por teléfono y pide una cita para ir al médico de atención primaria. Llama. A ver qué te dicen. No, pídela por internet. Yo tengo otro comentario por teléfono. Pero como aquí estamos ya hoy hablando de temas familiares. Pero eso no contradice lo que yo estoy diciendo. Ven ustedes que estamos hablando de temas familiares, yo también le voy a poner un caso. Mi señora madre tiene que vacunarse de la gripe. Le han dado fecha para dentro de 2 meses. Sí, pero no será en Andalucía. Bueno, vive en Estepona. Pues en Marbella. Yo pido cita tal día como hoy domingo y me lo dan para el miércoles. Voy el miércoles a las 9 de la mañana en punto, voy allí, me ponen el chute. ¿De qué estamos hablando? De la vacuna. De atención primaria. Sí, sí. No estamos hablando del Costa del Sol. Estamos hablando del ambulatorio, que es lo que decía. No, estamos hablando de la vacuna. Claro, pero es que en el Costa del Sol no, la vacuna. Claro, se el ambulatorio de eso, el ambulatorio, Tere se la hace el miércoles. El ambulatorio, en el caso de Estepona, están saturados, porque ahora con el tema del COVID, pues entre la distancia. Ahora por internet, si no sabes internet, evidentemente estás perdido en este mundo. Eso se hace ahora por internet. Hay una página de internet donde tú te metes, le das tus datos y te dice tal día, tal hora, punto. Evidentemente mi madre no está en internet, claro, está muerta. Pero bueno, ya le han dado cita, pero le dan con 2 meses. Pero es verdad que estamos en una situación desconocida. Nadie discute. Totalmente. Nadie discute. Pero el problema está en que se ha hecho creer a la gente que esto se dominaba sin ningún problema. Bueno, no es verdad. Quizás porque nuestros políticos, empezando por la OMS, eso nos han dicho.
También hemos tenido aquí... El morenito de la OMS también, bueno, hablaremos de él. Bueno, cuando ustedes quieran, esta es su televisión, no la mía. Ustedes hablan de lo que quieran. Pero es verdad que entre el secretario general de la OMS y nuestros gobernantes, que han dicho que tendríamos la vacuna ya para octubre, 3 millones de dosis, y ahora estamos hablando de que nos confinan 6 meses más de golpe... Porque la, es que la, es que no es vacuna. Es un error. Claro. Eso de difundir que la vacuna va a estar en 3 meses, porque se decía que para diciembre... Posible. Si poder ser, puede ser, pero para todo el mundo no. Pero ni para todo el mundo, si ya han dicho laboratorios que estarán en primavera los resultados de la vacuna. Si se ha muerto un voluntario hace unos días. Sí. Claro, es imposible. Que se haga una previsión sobre una vacuna. Pero para nosotros los mayorcitos que ya estamos jubilados, la de Oxford dice que inmuniza a los mayores de edad. Sí, que inmuniza toda la edad. Sí, ¿es verdad, don José Luis? Pero lo que no sabemos cuándo estará, que inmunizará seguro, pero la de Oxford, la de los otros 3 laboratorios, había 2 laboratorios que no quiero aquí nombrar porque tal, que decían que estaban mucho más avanzados. Es decir, lo que está claro es que tampoco es una purga de Benito, con perdón de la expresión, el prever o pronosticar una fecha. Pero es que eso... Porque no es realista. La fecha es un problema de político. Claro. Si tú sigues... a epidemiólogos, los epidemiólogos no dan fecha, le preguntan, es que es, y dicen, bueno, estará cuando esté, pero tampoco, tan pronto como me pregunta usted si está o no está, no va a estar. Claro, pero por eso digo que los políticos son capaces, como la presidenta de la Comunidad de Madrid hoy, que le han preguntado por el nuevo hospital que se va a inaugurar, que cuántos médicos, y resulta que es que los va a trasladar de otro hospital, no va a contratar a nadie. Pero es que en Andalucía ha hablado el representante de CESIF hoy en la radio, y resulta que dice que había un compromiso de contratar 10.000 médicos, sí, y no han contratado a nadie. Y entonces a mí me surge como duda, bueno, el gobierno ha ido pasando dinero para que se dote a los servicios sociales imprescindibles, sanitarios y escolares, en este caso educativos, que eran los imprescindibles, pero de eso nada de nada. En Marbella hay centros escolares, no sé exactamente cuántos, no sé si José Luis tendrá el dato, hay centros escolares que no tienen comedor escolar, y entonces los abuelos se tienen que hacer cargo de los niños, de los padres que están trabajando los dos, para poder atenderlos en el periodo en que estarían en el comedor escolar. Y las previsiones de la consejería eran: en octubre, a mediados de octubre, se sacará la plica, el concurso, para atender a los comedores escolares. En la provincia de Málaga hay 49 centros escolares sin comedor escolar. Pero es que no pasa nada. Que tenían comedores que se lo han quitado. Sí, sí, es que tenían el comedor y que se lo han quitado. Pero, claro, pero el problema no es que te quiten el comedor y te den el comedor y te lo quiten. Si ese no es el problema es que la solución de la Junta es que el niño se quede en el colegio, que se quede en el colegio desde las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, que era el horario del comedor escolar, y a las 4 de la tarde que se vaya. Lo recoja. No, no. Bueno, pues se podrá llevar el tupper o el bocadillo. No, no puede comer en el colegio. Claro, no se puede. Y no pasa nada. Señor alcalde, ¿tiene usted algo que decir? Mucho. Sí. O nada. Bueno, dos puntualizaciones. Por ejemplo, uno, lo que ha comentado Paco sobre el refuerzo de personal, y enlazo donde terminé anteriormente. El problema está en que la función pública ha sido desmantelada en la anterior crisis, y cuando parecía que íbamos a empezar a recuperar tasas de efectividad, de ocupación, etcétera, como las que teníamos antes de la crisis, pues curiosamente no ha sido así. Y todos hubiéramos entendido perfectamente que todo el esfuerzo económico que estaba previsto destinar a cualquier otro ámbito de la función pública tuviera prioridad los sanitarios y en su momento los escolares. Y resulta que eso, que es competencia de las comunidades autónomas, pues tampoco ha sido así. Y efectivamente denunciaba Paco, con toda la razón del mundo, en donde el Gobierno de la Nación habilita un crédito extraordinario y le transfiere a las comunidades autónomas 16.000 millones de euros, de los cuales 2.000 son para educación, 3.000, creo recordar, para servicios sociales y 10.000 para sanidad, fundamentalmente no para comprar mascarillas, entendámonos, es un crédito extraordinario.
La función ordinaria es comprar mascarillas y vacunas, eso lo tienen que hacer las comunidades de sus fondos. El extraordinario era para contratar a los miles de médicos que habían despedido anteriormente. Y el ejemplo de Madrid es paradigmático, pero es que en Andalucía, que no ha sido tan descarado como Madrid, porque en Andalucía sí han contratado, pero han contratado muchísimos menos de los que habían dicho, que a su vez son muchos menos de los necesarios. Porque es verdad que el Colegio de Médicos habló sobre 9.800, 10.000 en total, entre médicos, ATS, sanitarios, celadores, etcétera, es decir, lo que sería la plantilla para contratar en 3 años. Esa es la frase completa. Es que Andalucía no ha llegado a 1.000 en total, y de los cuales muchos de ellos son simplemente tasas que no tienen nada que ver con la COVID, son jubilaciones. No ha cubierto ni siquiera las jubilaciones en Andalucía. Y así tenemos los centros de primaria, de atención primaria, que son los fundamentales, en que están desmantelados. Afortunadamente aquí no se ha hecho la locura de la señora Ayuso de sacar los médicos del centro de primaria para montar un numerito de carácter propagandístico, el famoso hospital de IFEMA, que lo construyó la comunidad, no. Lo construyó un constructor muy conocido en Madrid, que se ha pegado un pelotazo de 57 millones de euros para habilitar, que no construyó nada, habilitar unas naves de IFEMA, y el ejército que lo dotó. Ahí la Comunidad de Madrid lo que es pagar a sus muy beneficiados señores, de un constructor muy famoso, y no voy a citar nombres para evitar. Pero es que además, cuando empiezan a hacer actuaciones, y ahora me remito a lo que ha dicho Paco sobre la escuela, es verdad que en Andalucía han contratado, no sé si eso se han gastado los 400 millones que les mandó el gobierno, no lo sé, porque no hacen público las cifras. Hemos entrado en una época de oscuridad absoluta, es casi imposible obtener cifras. Tú vas al portal de transparencia de la Junta de Andalucía y no hay manera, es una verdadera locura. Yo ya he perdido la esperanza de encontrar algo. Bien, y en Marbella, que yo me tomo la molestia de mirar algunos datos, es verdad que han llegado los profesores de refuerzo, pero para un instituto como el mío, de 90 y tantos profesores, han mandado 4. O sea, desdoble poquito. Bueno, algo es algo, son 4, pero 4 de 90. Si las clases las tienen que desdoblar... Nada, o sea, olvidémonos. Yo hablé con el director, con Fernando, y está loco perdido, está desesperado, no saben ya qué hacer. Además, es una locura porque los centros no están preparados, no se ha dotado de más medios... Pero es que es curioso, pero mira, perdona, es que si se hubieran tomado la molestia de hablar con los que saben, ¿y quiénes son los que saben de educación? ¿Los técnicos de la Consejería de Educación? No, por desgracia sabemos que no. Que hablen con los directores y los jefes de estudio de los colegios primarios y institutos, los que están al pie del cañón. Claro. Y entonces, pues, directores, yo puse un ejemplo de un instituto del antiguo IES número 1, de la antigua Universidad Laboral, que es un matemático, que lo que hizo fue hacer un algoritmo para calcular la optimización de los recursos. Metió en un lado todos los sitios que tiene con sus superficies, lo dividió por círculos de 1,5 metros de diámetro para ver cómo podían estar los alumnos y los alumnos. Y entonces resulta que prácticamente, si le hubieran dado 9 profesores, hubiera resuelto el problema. Le han dado 6 y tiene 140 profesores. 6 para reforzar 140 tiene. Pero es un modelo. Y entonces todo el mundo se hace lenguas de cómo le da la solución a alguien que sabe de esto, un director. Pues no lo han hecho. Y tú has comentado la anécdota de que han cerrado los comedores escolares. Bueno, hay que decir que la mayoría de esos cierres son porque ha quebrado una empresa. Una empresa... La que tenía... Una de las dos, la empresa Perea, que fue acosada sistemáticamente por la nueva Consejería de Educación, donde le negaron lo que le habían autorizado a otras empresas, por ejemplo, la revisión del precio del menú, por ejemplo, el sistema de frío, de la cadena de frío, etcétera. Lo que a otras empresas sí se le habían dado, a estas se lo negaron, fundamentalmente por razones políticas. Es decir, Kiki Perea es un conocido militante del PSOE de toda la vida. Bueno, pues ya está. Y entonces, pues, quebró la empresa, bueno, y no han hecho nada para resolverlo, cuando algunas de las otras empresas se ofrecieron a hacerse cargo de esos comedores. Y la última locura, tú lo has comentado, es que la solución que se le ocurre decir a la delegada de Educación, yo creo que eso no ha venido de más arriba, yo creo que es de la delegada provincial de Málaga, que es un prodigio, es un genio de los avernos, que dice que los niños se queden... En Almería están igual, también. Ah, pues entonces son las dos iguales. Bueno, no lo sé, a lo mejor es toda Andalucía. Yo sé que en Málaga es así. Y le dice eso, y claro, se encuentra con un problema. Eso es ilegal, porque tiene que haber maestros de acompañamiento, y la jornada de los maestros de 2 a 4 son solamente los que tienen lo de comedor. Y esos son 2 maestros para atender a niños que están de comedor.
con lo cual le proponen una ilegalidad. Y por otro lado, la normativa COVID, anti-COVID, prohíbe lo de la comida, porque efectivamente es un vínculo de transmisión. ¿Y dónde va a tener a los chiquillos? Claro, ha dicho, ¿sentado a metro y medio del otro? Él lo ha dicho, el abuelo. No, el abuelo es aparte, pero la propuesta, ¿qué los tiene? ¿Sentado allá los chiquillos sin poder ni correr en el recreo? No, no, pero es que no es correr, es que están sin comer. Sin que comer. Sí, en pero el aula. ¿Y en esas dos horas dónde los tiene? Allí en el aula. Se supone que en el aula. En el aula sentado. Sí. ¿Tú qué modelo pedagógico? Esperando. Yo creo que además es fuerte. Dicen que de los comedores escolares es fuerte. Es muy fuerte. Se dice que de las crisis se aprende. Una crisis es una oportunidad. Yo creo que, visto España, eso será en Francia y en Alemania. En este país aprendemos una frase de optimistas. Sí, poco. Porque yo creo que aquí, que una crisis sea una oportunidad. Que nosotros estamos alucinados porque nos cierran a las 10 de la noche los que sean más tempraneros y a las 11 de la noche los que sean, o a las 12 los que sean más. Más golfo. Más golfo. Hasta la hora bruja. En Italia viene a las 6 de la tarde. Sí. Viene hoy en el periódico. Sí, han cerrado las 6. Y están cerrados todos los bares y todos los restaurantes en Italia. Pero no tienen el índice, profesor, de contagio aquí. Claro, es que al final, o tomamos una medida, y ya sé drástica, que a lo mejor esto no es popular, drástica de verdad, o lo que estamos haciendo es, como acaba de decir el señor alcalde, rehacer el error que hicimos en mayo. Es que en mayo, cuando nos confinan, sale el presidente el 1 de julio y dice, ¡hala, todos a la calle, borregos, ya podéis salir, abrir el corral! Pero ¿cuántos meses? Y sabemos todos. Pero ¿cuántos meses llevábamos? Llevábamos tres meses que no había día que no saliera un presidente de una comunidad, no voy a decir de ninguna en particular, porque eran todas las comunidades. ¿Qué hacemos encerrados? Esto es una locura, ¿por qué las vacaciones? ¿Por qué no sé qué? Pero profesor, si yo eso he empezado diciéndolo de entrada, no quiero que usted me enmiende la plana cuando yo he dicho eso de entrada. Y no es por enmendarte, porque no les gusta a ustedes hablar de Cataluña, los 70 de ayer que se manifestaron en la Plaza de España. Eso es lo que yo estaba en contra de que haya un confinamiento y allí se liaron a palos. Es que. Pero que le hablaban a la policía, que yo soy el policía y hay que tener mucho temple. Pero claro. mucho temple para estar allí quieto como estaba la policía. Bueno, claro. Pero será. Pero es que aquí, perdóneme, han estado cortando la Vía Layetana durante meses y claro, ¿cómo no va a tener temple? Si es que ahora le tocas a uno y es un lío y es un follón. Claro, es que hay que recordar que cuando en el mes de mayo el presidente sale y dice, como según su interpretación, ala, echaros toda la calle, el presidente salió allí para decir que dado que el Congreso, especialmente porque los partidos de la oposición, déjeme terminar, porque es que la argumentación es fundamental. No fue el presidente el que dijo, ala, iros por ahí, sino sencillamente que constató de forma fehaciente que no había mayoría en el Congreso para prolongar el estado de alarma, porque el primer partido de la oposición se dedicó a hacer de saltacabras permanentemente. Y sabía que el último lo consiguió por los pelos, con un pacto cerrado a última hora con Ciudadanos, pero que no había más. Y que se pidió por un mes y Ciudadanos aceptó si se reducía a 15 días. Con lo cual vio claramente que la única solución era anticipar fechas de lo que iba a ser la desescalada. Dicho sea de paso, cuando esa decisión se adopta, estábamos en una tasa de contagios del orden de 20 y tantos por cada 100.000 y una tasa de muertos prácticamente muy bajo. Es decir, las cifras eran razonables. Pero es que se sabía que no se podría mantener el estado de alarma porque el Congreso de los Diputados no lo iba a avalar, porque no, este gobierno no tiene mayoría, a lo mejor se nos olvida, no tiene mayoría. De hecho, mañana o pasado irá al Congreso de los Diputados este estado de alarma, y porque Ciudadanos ya ha dicho que lo va a avalar, y Junts, porque están viendo los resultados de Cataluña, que son terroríficos, posiblemente también lo avale o se abstenga. Y Esquerra Republicano lo avale o se abstenga. Entonces el Partido Popular se va a pensar muy mucho si sigue votando en contra como Vox o si se abstiene. Por alusiones. Y ahora, perdone, y como ha aprendido el presidente, que aprende poco a poco, pero va aprendiendo, pues en vez de pedirlo cada 15 días, que era una interpretación errónea de algún constitucionalista de bolsillo, lo va a pedir por 6 meses, porque la prórroga no es por 15 días.
ni la Constitución ni la ley lo contempla así. La primera sí son 15 días, la que adopta el Consejo de Ministros. La siguiente puede ser por el periodo que apruebe el Congreso de los Diputados. Y va a pedir de entrada 6 meses. Y ha dicho, si antes los resultados bajan de un contagio de 25 por 100.000, levantamos las limitaciones. Mientras no lleguemos a 25 por 100.000, no se levantan las limitaciones. Parece que es un criterio científico. Por alusiones le voy a contestar, señor alcalde. Mire, yo no he dicho que se haya levantado esta alarma por una decisión del presidente. He dicho que él, en su euforia, nos animó a todos a consumir y a salir. Podía haber salido diciendo lo que está diciendo ahora. Oiga, vamos a aplicar esta alarma y apelo a la responsabilidad de cada uno de ustedes. En cambio, en ese momento hemos vencido, hemos derrotado, hemos ganado y vamos a salir más fuertes. Yo creo que ni vamos a salir más fuertes, ni hemos derrotado a nada, ni esto nos va a hacer salir como un país más fuertes de todo, ni creo, como lo hemos dicho todos aquí, hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Y seguimos lo mismo. Y al hilo de lo que decía el señor profesor, yo estoy de acuerdo, lo que decía yo antes. Es decir, o bien nos tomamos esto muy en serio, desde el punto de vista de sociedad, desde el punto de vista de individuo, cada uno de nosotros a nivel particular, o esto será no solamente hasta mayo, será hasta que haya una vacuna. Y como eso no hay una fecha, puede ser in eternum. Las vacunas, los epidemiólogos siempre dicen que un periodo razonable entre 2 y 5 años para conseguir una vacuna fiable. Que ahora mismo estamos en otras circunstancias porque se han puesto todos los medios humanamente posibles, el mundo no funciona como funcionaba antes, está todo el mundo interconectado, los de Oxford saben cómo van los norteamericanos, los norteamericanos saben cómo van los chinos saben cómo van los españoles, los italianos, los alemanes, todo el mundo sabe por dónde van, más o menos los trabajos, cada uno ha cogido una vía y ahí van. Y tenemos, nosotros en España tenemos desarrollándose 2 vacunas de las supuestamente más seguras si terminan de desarrollarse porque tienen de base el propio coronavirus, cosa que no le pasa a estas 2 vacunas que van para adelante ahora mismo, que lo que tienen es, están desarrollándolas sobre un huésped, es decir, otro tipo de coronavirus ya conocido, véase el SARS-2, no COVID-19, sino el anterior, que ya fue una pandemia en Asia, y bueno, pues en el momento en que esas funcionen, pues habrá una manera de trabajar. Yo sigo pensando y sigo diciendo que ni una ni otra. Es decir, las vacunas serán vacunas y las tendremos cuando las tengamos. Lo que necesitamos es medicación que nos permita controlar la enfermedad. Y esa sí que se puede conseguir mucho más rápido. Hay un medicamento que ya lo dije la otra vez y que lo vuelvo a repetir, que es de una empresa española que se llama Apilina. El medicamento, la empresa española es Farmamar, es una empresa gallega, no es una multinacional, es un antiviral que se utiliza en otros países como Corea o Australia, que se ha utilizado contra el cáncer y contra otras enfermedades víricas, que funciona para esas enfermedades. En esos países lo están utilizando en contra del COVID-19 y le está dando buenos resultados, pero aquí en Europa y en España y en Estados Unidos, como hay que pasar por los organismos reguladores, entre comillas, que son el Instituto del Medicamento Español o el Instituto Europeo y tal, bueno, pues estamos entrando en la fase 3 de pruebas, pero las pruebas, tenemos problemas con las pruebas, igual que le pasa a las vacunas. Se necesita una cantidad de personas. Esa cantidad de personas hay que buscarla. Tienen que aparecer los voluntarios. No se puede hacer a la fuerza. Tienes que tener gente sana que permita vacunarse, pero tienes que tener gente enferma que admita que te mediquen solo con la medicación de la vacuna y correr el riesgo de salir adelante o no. No es fácil. No es una cosa que se resuelva de un día para otro. Es que es así. Si no somos realistas en eso, es que no vamos a ningún sitio. ¿Que tenemos que adaptarnos? Claro que tenemos que adaptarnos. Ahora nos dicen que tenemos movilidad reducida y que a partir de determinada hora. Hoy leía un señor que me ha parecido gracioso, era un mensaje en Instagram.
decía, bueno, pues tendremos que acostumbrarnos a cenar a las 7 de la tarde en España. En otros países, por lo que se ve, ya cenan temprano, tienen menos problemas para eso. Señor letrado, le quería preguntar a usted. Perdóname un segundo, es que a raíz de lo de la anécdota simpática, hay quien ha puesto en los medios diciendo, a ver si voy a tener que poner el despertador a las 7 de la mañana para poder tomarme una cerveza. Pues claro. Sí, en plan cachondeo, sí, claro. Pero también sí. Es cierto que llevamos mucho tiempo, que no es una noticia de la que hable todo el mundo y tal, sobre la famosa conciliación horaria. Las conciliaciones horarias pasan por cambiar nuestros horarios de vida habitual, por lo menos el español. Los españoles no estamos acostumbrados a vivir como viven, por ejemplo, que digo yo, los belgas o los italianos, aunque parezca que los italianos se parecen mucho a nosotros. Yo he estado en San Benedetto del Tronto, que supongo que José Luis lo conoce, que está muy cerca de Ascoli Piceno, que es una ciudad preciosa. En San Benedetto del Tronto, que es una ciudad turística, básicamente, a las 12 de la noche te dicen, mire usted, vamos a apagar la música, se pueden ustedes quedar aquí terminando la copa, pero el servicio se ha terminado. No era el tiempo ni de confinamiento ni de nada. Era un tiempo normal y corriente. No sé, aquí algunos nos cierran a las 12 de la noche, es como si nos hubieran cortado la vida. Pero es que además, no sé, fíjate, pero aquí algunos españoles a los que nos obliguen a cenar a las 7 de la tarde no nos habremos levantado la comida. En fin, yo le quería preguntar, señor letrado, ¿no le sorprende a usted los datos de la infección que se está produciendo en los países del tercer mundo? ¿Que es bajísimo? Bueno, parece ser que aquí hay dos países del tercer mundo, solamente dos. España. Que tienen estadísticas. No, que son la India y Pakistán. Claro, en la India pues se ve que millones. ¿No? Es lógico, pero o sea, por favor, si no tenéis ni medicina, ¿cómo no vais a tener millones de contagiados? Millones, y además contado a voleo, porque no sé allí. Pues yo voy. Sí, pero es que además eso, es decir, el problema de las estadísticas, los epidemiólogos insisten en que ellos les da mucho pavor el jugar con los números, porque se requieren unos índices de pruebas muy altos, porque si no, digamos que cada uno hace la estadística que quiere. En el tercer mundo hay países que tienen una sanidad que hacen muchas pruebas, como Brasil y Perú, y tienen un índice de contagio mucho más alto que aquellos que no hacen pruebas, como Bolivia. Bueno, para mí más lejos, Madrid, cuando le declaran el estado de alarma, de hacer 140.000 pruebas PCR pasa a hacer 90.000 y 70.000. Se reduce el número de contagiados. Lo único es que está haciendo la mitad de pruebas PCR. Hace trampas hasta el solitario la señora Ayuso. Y eso sucede así. En India, que tienen un sistema, como India está muy acostumbrado, puede sonar un poco a prepotente lo que voy a decir, pero están acostumbrados a las epidemias y saben combatir las epidemias. Para ellos no es raro. Tienen un sistema epidemiológico potente, igual que su sanidad es muy floja, su sistema epidemiológico es potente porque están acostumbrados a grandes epidemias muy gordas, de todo, los pobres lo pasan todo. Entonces, ellos les salen pues 1,5 millones de infectados en nada y son cifras más reales posiblemente incluso que las nuestras. Evidentemente. Pero es que por ejemplo, Marruecos ha cerrado su frontera. Marruecos ha cerrado su frontera. Uh-huh. Y Marruecos, la estadística que daba era prácticamente que no había contagio. Pero los países africanos, si tú miras el mapa, los países africanos prácticamente no tienen. Lo que no tienen es estadística. No, lo que tienen, que eso nosotros no lo vivimos, con lo que ha dicho José Luis, nosotros no vivimos como viven los africanos. Cuando hay una epidemia de ébola, su sistema está preparado para hacer el seguimiento rápido del contagio, cosa que nosotros y para aislarlo, están acostumbrados. Bueno, pues a ver si es que nos pasa, como decía uno un día, dice, a ver si África nos va a poner una barrera para que no huyamos de Marruecos la ha puesto. Sí. Claro, si pasa Marruecos y aparece el rótulo que dice frontera de Marruecos cerrada, paso del estrecho cerrado. El famoso chiste que salió, Marruecos devuelve una patera cargada de madrileños. Claro. Entonces, me van a permitir que le recuerde lo mismo que ha hecho el presidente de gobierno, sin querer emularle,
para que usen la aplicación COVID-19. Por favor, descárguense la aplicación, actívenla en sus móviles, es gratuita y nos puede ayudar a todos. COVID-19, la conocen ustedes porque ya aquí se le ha anunciado más de un día. Voy a ver si soy capaz de enseñársela. Radar COVID-19 del Ministerio de Sanidad. Por favor, descárguenla, es gratuita y actívenla. Funciona con el Bluetooth de su teléfono. Lo activan, es gratuita y nos puede ayudar, efectivamente. Yo me sale sin contagios identificados, pero si todos activamos nuestra aplicación, pues ayudaremos y al final un grano no hace el granero, pero ayudará al compañero. Soy fiables. Entonces, somos fiables. Sí, mira, estoy aquí sin contactos de riesgo. Bueno, no sé yo, no sé yo si eso es así, pero bueno, pero será del riesgo del COVID, ¿no? Cualquier otro riesgo. Sí, por eso le digo que lo de sin riesgo era muy genérico. Por favor, descarguen, lo ha dicho el presidente. Oiga, en algo tengo que estar de acuerdo con el presidente. Descarguen COVID-19, todo lo que ayuda tenemos que estar de acuerdo. Claro, es decir, lo diga quien lo diga. Lo diga Juana o su prima hermana. Claro, hoy he puesto yo, en mi cacharrillo de internet, he puesto dos mulos amarrados y cada uno tenía un montón de comida al lado. Y tiraban y no llegaba ninguna a la comida. Pero ninguno. Hasta que no se pusieron de acuerdo y se comieron primero la de un lado y luego se comieron la de otro. Es que tenemos que estar de acuerdo en estas grandes historias, tenemos que estar de acuerdo. Y además, esto es una pandemia desconocida, es desconocida hasta para los epidemiólogos y para los virólogos, desconocido totalmente. Hay quien discute si esto se hizo en laboratorio o no. Hay una china que ahora está escapada en Estados Unidos que dice, no, no, esto fue hecho adrede, no sé cuánto, no sé qué. Ahí, hace un año, hay una revista inglesa. Eso lo ha dicho el señor Abascal, candidato a la presidencia del gobierno de la mujer. Claro, pero hace un año una revista inglesa dijo que en Wuhan estaban haciendo hay un laboratorio muy importante, estaban haciendo un experimento y parecía que algo se le había escapado de las manos. Mira, lo único cierto es que está. Es que está y que mata. ¿Por qué la gente olvida que mata? Por favor, hay mucha gente que olvida que mata. En este mundo de los antivacunas, que se mezclan con los terraplanistas y con los adventistas del séptimo día, todo ahí, pues hay gente muy peculiar. Efectivamente, ha dicho ese caso, y ese caso se basa en el informe de dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Pekín, que eran de la CIA, y que fueron invitados a ver ese laboratorio porque habían acusado a China de que ahí se hacían armas biológicas. Lo invitaron a verlo, y entonces, cuando estuvieron allí, uno, en un informe suyo personal, que no es epidemiólogo, recordemos, un señor de la CIA, dijo que los investigadores, cuando salían de la zona sucia, es decir, donde están investigando, a la zona limpia, tiene que haber en medio un espacio, y que vio a uno que no se quitó el traje al pasar desde la zona sucia a la zona limpia, y que eso era un riesgo de transmitir algo. Eso se convirtió para los antivacunas en que ahí estaba ya el origen del virus, claro, chino, como dice Trump, ¿no? Por cierto, los antivacunas en España se han lanzado como locos a propalar otra falsedad, y es que efectivamente uno de los voluntarios de la vacuna se está investigando, ha muerto. Pero no dicen que ese hombre le inyectaron un placebo. Claro, a él no le pusieron nada, le pusieron un placebo. Ese señor murió, pues, como si muere de un accidente de tráfico. Claro. Pero recortaron esa parte y publicitaron, y entonces, pues, en algunas emisoras de radio de España, e incluso en un periódico madrileño, lo publicó un voluntario de tanto en cuanto, muere. Y cuando otros medios le reprocharon no haber dado la información completa, pues dijo, bueno, que los títulos son, como dijo, un ejercicio periodístico, aunque esté reñido con la verdad. Pues ya ven ustedes, por favor, descárguense la aplicación COVID-19, no solamente por los que estamos aquí, sino porque algún familiar suyo, algún amigo, alguna persona muy cercana a usted, usted le puede ayudar si tiene esta aplicación. Es gratuita, no cuesta nada, tampoco ocupa mucho espacio, ni transmite ningún dato de su móvil a nadie. No tiene que borrar las fotos de nada, ni de nadie, ni las fotos comprometidas. No transmite nada, simplemente ayuda
a no a que si se propaga la enfermedad pueda usted estar informado y alguno más. Descárguensela, Radar COVID-19. Bueno, señores, ¿hablamos de Marbella? Sí, ¿no? Pues me quedan muchos temas. Sí, cinco sí. minutos. Sí, sí. ¿Puedo empezar? Yo termino rápido. ¿De Marbella? Sí. Ah, pues sí. Yo quería decir una cosa sobre... vosotros sabéis que yo tengo manía con la piscina y con las instalaciones deportivas. Y no te queda nada. No nos habíamos dado cuenta, señor profesor. Se me había olvidado decir que en la provincia de Málaga son 4.500 alumnos los que tienen problemas de comedor. Pero bueno, como estuvo el señor Cardeña, resulta que el señor Cardeña, no sé si fue ayer o antes de ayer o la semana pasada me parece que fue, presentó el Campeonato de España de Fisioculturismo que se celebraba en el Palacio de Congresos de Marbella, como si fuera la panacea del deporte en el mundo, un deporte que yo dudo de que sea deporte, que me perdonen los culturistas por mi ignorancia, pero independientemente de que sea deporte o no sea deporte, insisto, que será un deporte perfectamente homologado. Es olímpico y todo. Pero sí que me parece muy atrevido que un responsable de una administración diga que el fisioculturismo se tiene que convertir en Marbella en un referente del deporte de Marbella, cuando tiene todas las instalaciones deportivas cerradas a no ser que sea para el uso de los clubes de... Pero es que aquí tiene un campeón de deporte del mundo. Si es que me da igual. Aquí Rafael Vera ha sido campeón del mundo por muchos años. Curro, que me da igual. De veterano y de sin también veterano. Tuvimos un olímpico de tiro olímpico. También lo tuvimos, que era policía sí, local. Pero aquí no vamos a pegar nada, también, a pegar tiro. También tenemos jugadoras de golf fantásticas. Sí, y internacionales del rugby. Que sí, y campeones de waterpolo y de baloncesto. A costa del ayuntamiento. A pesar de que el ayuntamiento hace lo posible y lo imposible porque no sea, porque los de waterpolo no tienen una piscina en la localidad, los de baloncesto no tienen un palacio de deportes en condiciones, y yo a lo que quería referirme es que los ciudadanos que practicamos deporte en algunas especialidades hemos dejado de practicar deporte porque todos los empleados de empresas con las que ha externalizado el ayuntamiento los servicios de monitoraje deportivo están en ERTE, están todos en ERTE. Los profesores de tenis que practican con sus jugadores al aire libre totalmente están en ERTE, a no ser que sea miembro de un equipo deportivo, fútbol, baloncesto, waterpolo o lo que sea, no tiene instalación deportiva. Y entonces yo, de verdad, hay un montón de gente que va a la piscina por salud, es decir, que va con un monitor que tiene la competencia suficiente para ayudar a superar enfermedades, problemas de espalda, problemas de rodilla, problemas... ¿Y dónde van, va a ser y van a eso? ¿Dónde va a hacer la fisio tal? ¿En el gimnasio municipal? En ningún sitio. No, es que también tengo un aviso de alguien muy conocido nuestro. Claro, en el gimnasio municipal no va nadie, está cerrado. Claro. Están todas las instalaciones. ¿Ahí vamos a hacer la fisio? No lo sé, ¿dónde habría que hacer el fisio? Eso son pesas. Pero que no entiendo cómo es posible que haya deportes que se practican al aire libre y para el ciudadano normal están cerradas las instalaciones. Vamos a ver. Bueno, pero el problema ya no solamente que esté cerrado, porque es lamentable, puede ser que sea por medida anti-COVID, etcétera. El problema de Marbella ya ni siquiera es que esté cerrado, el problema es que de Marbella es que las instalaciones deportivas no existen. Es decir, la oferta de instalaciones deportivas pocas, de Marbella... Las pocas que existen están cerradas. Es vergonzosa con respecto a ser una ciudad de 150.000 habitantes y con 250 millones de euros de presupuesto. Es decir, es una vergüenza.
Claro. Lo hemos dicho montones de veces. Técnica, vamos a ir a, pero a, que ir a al parro el tanto. El problema está en que aquí no se ha hecho una inversión desde los tiempos ni de Gil, ni de la gestora, ni de los gobiernos del PP, ni los dos años del PSOE. No se han hecho inversiones importantes en materia deportiva como se merece esta ciudad. Tiene muy buenos equipamientos privados para que se los pueda pagar, pero tiene unos equipamientos públicos lamentables. Y entonces solamente nos lanzan el globo sonda de que se va a hacer un estadio tope guay, siempre que se lo cedamos a una empresa privada, a un club privado, siempre que además le demos libertad para hacer lo que quiera con él, siempre que además sepamos que se va a comer todas las instalaciones deportivas que hay detrás, porque se las come, vean la maqueta, se come la calle que hay en medio, para hacer un hotel y una zona comercial. Y mientras, ¿en qué invertimos esos 240 millones de euros que se podían invertir en instalaciones deportivas u otras cosas? Pues, por ejemplo, en, como se está haciendo ahora mismo, en la... el carril de subida hacia Las Monjas, de Las Monjas hacia Sar Blanca, en que dice que a petición de los ciudadanos, no lo sé si es verdad, imagino que sí, que hay una asociación de vecinos donde hay un conocido militante del PP, están cambiando las aceras y reponiéndolas porque estaba en un estado lamentable. Yo invito a que vayan a verlo. Había una acera de baldosas blancas y rojas que va a ser sustituida con gran coste por una acera de baldosas blancas y rojas. O sea, subiendo al lado del hotel Don Miguel. Subiendo la... Porque parece ser que el hotel Don Miguel se ha quedado con 15 metros... No, es la otra calle, la calle principal que sube, que deja al Colegio de las Monjas a la derecha y que va subiendo, 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 la avenida principal que usan miles de personas y que ahora mismo está cortada. Que hay vecinos que han escrito al ayuntamiento, perdóname, sí, respecto a esto de la acera del Don Miguel, a un vecino bueno, han escrito reiteradamente y el ayuntamiento no les hace ni caso, ya. Ni les contesta. Nos quedan dos minutitos, señor letrado. Le dejo un minuto y luego, como siempre, como es su programa, que no, usted despida. Entonces yo cedo la palabra a mis compañeros, pero, y yo cierro uno, con una novedad. Un minutito, ¿ahora? Además de las cacas, por favor. No, es que hay una novedad en la caca. En la maquinita. Bueno, ahora le vamos a dejar al señor letrado que cierre. Profesor, muchísimas gracias, un placer como siempre. Si quiere algún gracias minuto a de cloenda. No, yo... El equipo de baloncesto Unicaja... Es que si... El equipo de Unicaja, bueno, hay días y días. El otro día muy bien. Ahora vamos a nacionalizar a Chiquillo Moreno. Guerrero muy bien, ¿eh? Me parece, a pesar del defecto del sub y baja en Sierra de Unicaja, me parece que está haciendo Casimiro una cosa que no se había atrevido a hacer ningún entrenador, y es poner a Rubén Guerrero, a Ensonsa, a Alberto Díaz. Son la cantera de la verdad que los tres son muy buenos jugadores. Lo que pasa es que a veces no bueno, el equipo no da. Somos jovencitos. Yo siempre insisto en una cosa. Hay gente que se acostumbra a la presión si juega con presión. Si no juega nunca cuando hay presión, no se acostumbra nunca a la presión. Pues muchísimas gracias, profesor. Hasta la semana que le corresponda. Señor alcalde. Volveremos. Exacto, como MacArthur, que también volvió. Señor alcalde, muchísimas gracias. Nada. ¿Alguna cloenda? ¿Cómo nos sorprende, señor alcalde? Una última palabra, por favor, no nos dejes así. Si es que interruptus. Lo que nos queda, si empezamos otra vez, ya, no te... Vamos a dar un minuto. No, vamos. Bueno, vámonos. A todos ustedes, muchísimas gracias y les dejo, como siempre, con el protagonista del programa, que va a cerrar. Déjame que le dejo cerrar. Sí. Y le dejo a todos ustedes con el señor letrado, Curro Jiménez, que va a despedir este programa. Hasta la semana próxima. Yo es que quiero contar una novedad. He visto una especie de papelera verde muy bonita con una fotito de un perrito y un sitito para meter la mano para poner las cacas de los perros, ¿vale? Como a menos de 5 metros de la torrecita, ¿vale? Pues yo invito al que quiera, porque eso está en Valentuñana, invito al que quiera y vea la cantidad de excrementos perrunos que hay allí al lado de la maquinita. Es decir, si la maquinita da igual que el cartelito de 750 pavos. Por cierto, todavía no he recibido ninguna respuesta que me diga cuántas multas se han puesto, que no lo sé. No. Pues si
Bueno, en transferencia no aparecen, ¿no? Que se hayan puesto, se habrán puesto. ¿Cuántas se han cobrado? No. Es que ya me da igual que se hayan cobrado. Quiero saber cuántas se han puesto. Te toca despedir. Estamos esperando. Empiezan aquí con, como tenemos un guión también estructurado. Buenas noches y hasta el próximo día, y os agradecemos de corazón vuestra asistencia como espectadores. Muchas gracias. Buenas noches.